김치 못 잡고 있는 거 Otra vez. Buenos días. Buenos días. Hoy es el día de la independencia de México. Sí. 멕시코가 스페인의 지배를 받았었어. 우리나라도 일본이 우리나라한테 그랬어. 일본이 우리 한국에 와가지고 다 뺏어갔어? 응. 사람들도 데려가고 자기들 마음대로 했거든. 근데 그거를 멕시코는 스페인이란 나라가 있어. 응. 에스파냐. 응. 멕시코가 스페인 사람들 저리 가! 해가지고 우리 자유다 한 날이 오늘이어서 축하하는 거야. 가서 친구들이랑 재밌게 디스프루텐 라 피에스타. 알았지? 오늘 아마 공부 안 하고 놀 거야? 응. 도에 nada más lleva la playera verde que es uno de los colores de México. Y Mie lleva un vestido blanco y sus monitos. Tenemos esta como bufanda para Due, pero dice que ahorita tiene calor y se lo vamos a poner al ratito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hijitos, ¿cómo han estado? Desde este mes ya no estoy yendo a las clases de GA. Estoy haciendo ejercicio aquí en la casa con los videos de YouTube. Acabo de hacer el ejercicio y hoy es el día de la independencia de México. ¡Felicidades! Los niños van a tener fiestas. Supongo que se están divirtiendo en la escuela. En la mañana, pues brevemente les expliqué qué día era hoy y qué significaba y qué había pasado. Desde que entraron a la escuela, como es de primaria, a Due le costó mucho adaptarse, conocer a nuevos compañeros, nueva maestra, nueva escuela. Todo era un poco difícil para Due. Por eso siempre quería escuchar lo que me dice Due más atentamente y comentarle a la maestra lo que pues necesitábamos. Yo creo que fueron unas primeras semanas para memorizar los nombres de los compañeros, la dinámica. Pero ahorita se va contento, se regresa contento. Gracias a Dios. Pero Mieres se adapta muy fácilmente. La siento más fácil en este sentido. Tú eres un poquito más delicado. Miel está yendo al kinder donde estaban los dos juntos desde mayo, porque ahí ya tenía sus compañeras. La verdad, los niños son muy amorosos. Quieren mucho a Miel, Miel también. Miel, súper contenta. Además, ver a las maestras y su carácter, estoy súper contenta. Dice Due que todos los días juegan fútbol. Él también pues, se junta con los niños y empezó a jugar fútbol. Entonces, sus tenis le acabamos de comprar nuevos. Apenas lleva 3 semanas desde que inició el semestre, pero sus tenis están súper sucios y súper desgastados. Vamos a tener que comprarle unos nuevos. Como están en diferentes escuelas, primero voy por Miel. Miel viene conmigo a la casa y aquí comemos y vamos luego por Due. Eso es un poquito complicado, bueno, da un poco de flojera. Y yo creo que ya voy a tener más cuidado de grabar videos en sus escuelas para evitar pues el problema, ¿no? ¿Eh? Hola. ¿Qué te pasó en los ojos? ¿Mico? Chanzanimi. ¿Tu maestra? Sí. ¿Te pintó? ¿También en las mejillas? ¿Qué hiciste? No estudiaron con libros. ¿Qué más? Trae lo que hiciste. ¿Qué es? Es un corazón. ¿Y qué comieron? Come. Comer, ¿qué comieron? Hoy dac, bocco, piatano, bocco, donache, tomacaco. ¿Comiste donas? ¿Qué quieres comer? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ani! ¿Puedo ver? ¿Pecha?
¿O no? Sí. Sí. Algo más te chuea de. Aprovecho. Vámonos. No. No lo necesito. ¿No? No. Muy bien. Vamos. Sale Mie más temprano y llegando a la casa comemos nosotras. Y Due llega más tarde. En esa hora tiene mucha hambre, por eso intento llevar su comida para que coma en el coche de regreso a la casa y llegando a la casa pueda comer lo que quiera. ¡Qué bonita flor! ¿Va? ¡Qué bonita flor! ¡Y qué bonita Mie! Tuira, ¿y por qué te vas a llevar? No, listo. Gracias. ¡Gia! ¡Diga antes de sonar yo! ¿Dónde? Siri가 대답을 안 해. Siri야. 니한테 전화해 줘. 아, 배 안 했어? 어, 여보. 아빠. 어, 도현아. 언제 와? 아빠 오늘 한 10시쯤 출발할 것 같은데. 그럼 내일 출근 안 해? 어, 내일도 잠깐 오전에 나와야 될 것 같아. 응, 조금만? 조금만 얘기 말고. ¿Tú primero o Mie primero? Mie primero. Yo primero. Yo primero. Sí. ¿Quién puede apagar la luz? ¡Va! ¡Con cuidado! ¿Qué es? Es mi michela. Pásamelo. ¿Qué es este? Es donde agarras. Necesitamos un desarmador. Desde que entró a la primaria, Due ya trae tareas, muchos libros. Pesaba mucho su mochila. Entonces le compramos una mochila con rueda. Ya. Ya, Mie. Ok. ¿Chua? Sí, trae tu mochila. Aprovecho. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mamá, ¿bien? Sí, estoy bien. Gracias. Acabo de traer a Mie de kinder. Ahorita estoy preparando la comida y al ratito pues voy a ir por Due. Hoy es mi cumpleaños. Mañana es el último viernes de mes, por lo tanto no hay clases. Los niños van a descansar. Va a ser un fin de semana largo. ¿Quieres comer ahorita o con Due? Due. ¿Con Due? Sí. ¿En la camioneta? Sí. Aquí, en un toque, en el cuarto, en un toque, opa, ¿qué? Sí. Mandú con salsa. Wow. Más chiquita. Ponlo aquí. Los dos. Espera a que se enfríe un poquito. Está muy caliente. No es cierto. ¿Qué quieres llevar? Mamá, te voy a olvidar. ¿Qué cosa? Ayuda. A ver. Vamos. Compre.
메이저 한국어를 비켜줘. 시. Vamos a Tue. Vamos por Tue. 소피아 알고 있잖아. 예. 그리고 제일 좋은 건 꼬메. 루비, 제이드. 로베초. 로베초. 어제 보던 거 아직 남았어? Vas a quedar chimuelo.